Rompí mi teclado de más de $200. Y el día de hoy voy a intentar arreglarlo y ver qué podemos hacer por él. Ok, acá tenemos el Kumara Premium, como ven, re loco todo. Y el primer error es este. Como se ve por acá, tiene como una especie de silicona. Que esto era para pegar el reposabrazos. Y sí, la cagué en ese nivel. No solo tiene silicona, sino que también le puse masilla. Esta masilla bicomponente, que es como re mala, viene, corte esto así, como bicomponente, pero es de otra marca. No es mala, lo que pasa que no sirve para esto. Esto tendría que haberlo fijado con tornillos o algo muchísimo mejor. Pero no, el don pendejo se le ocurrió ponerle silicona y masilla bicomponente. Y lo segundo es que no sé si se me volcó agua o qué. Lo que pasa es que a la hora de conectarlo a la PC, básicamente se descontrola todo. Vamos a conectar este. Conectamos la alimentación del teclado. Arranca todo muy normal y se apagan las luces. La cosa es que si yo aprieto FN y le subo el brillo, las teclas van bien. Prende el RGB y todo eso. Pero si vamos a WhatsApp y escribimos, se registra bien. Se registra bien las letras y todo eso. Pero después de un rato se descontrola toda la mierda. Entonces mi idea es desarmarlo y yo creo que cambiarle los switches por alguno de todos estos. Lo más seguro que sea por estos switches black. O simplemente dejarle estos y probar si es alguna cosa sucia de la PCB o algo por el estilo. Pero me la juego que sea eso. Algún líquido derramado o algo por el estilo. Igual soy pelotudo y la cagué. El reposamuñecas está todo arqueado y doblado. Si se dan cuenta, está todo como mal hecho y todo eso. Esto se va a la basura porque ya encargué uno mejor que ese, hecho por un carpintero y todo eso. Entonces, básicamente se va. Ok, como primero tenemos el teclado acá y lo que voy a hacer es sacarle toda esta silicona. Intentar dejarlo lo más limpio posible, ya que básicamente dejó toda la marca y todo eso y la cagué. Entonces voy a intentar sacarle toda la silicona. Fue muy buena idea ponerle silicona al teclado. Yo creo que hasta fue la mejor idea que he tenido en mi vida. De las mejores, o sea, literal. Lo bueno de todo esto es que no se va a ver, entonces no importa si lo rayo un poco o algo, porque más adelante no se va a ver. De acá puedo salir con una mano menos o algo de eso. Ok, vamos a sacar este pedazo. Uy, lo rayé todito, amigo. Sé que debería tratarlo con muchísimo más cuidado. Toda esta parte ya está rayada. Ya la cagué con este case y no puedo imprimir uno en 3D o algo por el estilo. Pero si necesitan cosas impresas en 3D, saben que tienen a Forge 3 Dimension, que son unos capos, amigo. En Forge 3 Dimension puedes conseguir lo que vos quieras en impresión 3D, una keycap, un soporte para tu laptop o cualquier proyecto que estés haciendo. En mi caso, en el Kumara me han ayudado con las keycaps. Con la keycap del marcianito. Muchísimas gracias a Forge 3 Dimension por querer patrocinar este video. Ahora sí, continuemos. Ok, quedó todo hecho concha mal. Pero vamos a ver qué se le puede hacer para que no quede tan así. Después le tendré que pasar una pulidita o algo. Corto una lija muy finita para sacar todo esto. Y después una pulidita. Pero la pulida puede pasar por todo el teclado. Porque también esta parte así está media pateada. Entonces puede pasar por todo. También está recontra remil sucio. Y esta es la conexión que le había hecho yo. Removible, no me salía. Que también quedó medio pelo. Esto me gustaría arreglarlo. Pero no sé con qué. Entonces por el momento se quedará así. Las patas del teclado habían quedado un poco inutilizables. Porque básicamente al hacer así levantaba todo el teclado, incluso hasta el reposabrazos. Entonces quedaba como un ángulo medio raro. Que era el pedo. Ahora tengo que buscar dónde están los tornillos. Y sacarles todas las keycaps para sacar los tornillos exactos y después darle una limpieza por atrás a lo que es la PCB para que no tenga falsos contactos y se vaya todo. Pero antes, miren esto, toda la masilla arrancable. Miren esto, amigo, tiene como 20 capas de pintura más la silicona. Esto era de color madera porque era un pedazo de tabla. Después le puse verde para que sea inmune al agua y entonces ahora se me está cayendo a cachos porque la pintura la apliqué mal de una mala manera y todo eso. Entonces la cagué. Y esto es lo que tengo. Pedazos de masilla que no sirven de nada. Que son simplemente eso. Pedazos de masilla. Y esto tampoco sirve para nada. Porque acá está rajado, partido, arqueado. Tiene todo en contra el pobre. Otra cosa es esta keycap. Cuando los chicos de Forge hicieron la tecla, yo no les dije de qué color quería el fondo. Entonces ellos la pintaron de azul. El tema es que no da con nada del teclado. Y quiero pintarla de negro.
Ok, la keycap ya la tengo acá pintada. Acá podemos ver cómo queda ahí pintadita negra. Queda muchísimo más linda que antes, que estaba en azul. Y resalta muchísimo más el trabajo que hicieron los chicos de Forge en el alien, que tiene los ojitos luminosos. Entonces queda muchísimo más linda. Vamos a probarla acá con esta keycap. Sacamos el escape. Vamos a hacerle zoom ahí. Vamos a poner la keycap. Y ahí se ve que queda muchísimo más linda en negro, porque deja muchísima más armonía que antes, entonces queda más linda y todo eso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Queda más linda así en negro o en azul? Voten acá abajo en los comentarios. Ahora toca ponernos manos a la obra con el desmontaje del teclado. Les voy a dejar unos clips de cuando lo desarmo. Ok, básicamente está lleno de tierra, entonces creo que eso es uno de los problemas. Si se dan cuenta, le paso ahí y queda todo, pero recontra remil marcado. Y sí, como siempre, la maldición. Y como soy un pelotudo, borré algunos clips. Fueron clips de cuando le sacaba los switches, lo limpiaba internamente y todo eso. Pero tengo tomas donde lo rearmo, así que les voy a poner tomas de eso. Y después les cuento qué tal quedó. Y bueno, el Kumara quedó de maravilla y pronto para la siguiente etapa. Hacerle un nuevo reposamuñecas, fachero, facherito, hermoso, precioso, fantástico y no sé qué más. Acá se nota que está retorcido y eso es lo que voy a intentar que no pase en el siguiente. Ok, básicamente voy a diseñar nuevos reposamuñecas para ver qué le puedo hacer al Kumara. Obviamente no es este, el Kumara real está acá, pero este es exactamente el mismo. Me encanta esa estética y creo que voy a seguir esta misma, pero no lo sé. Así que díganme si quieren que lo haga así, clásico, fondo negro con letras blancas, o si quieren que le haga algún diseño o alguna otra cosa. Como digo, para mí está perfecto, pero no sé. Además estoy pensando en los otros proyectos que tengo que hacer y quiero hacer un teclado japonés, obviamente blanco y negro, porque me encanta tipo estos diseños y así, y quiero hacer un teclado con todo ese estilo y letras japonesas y cosas así. Eso no va a ser este Kumara, va a ser otro teclado, así que tengo que elegir un set de keycaps y unas keycaps personalizadas para ese teclado. Son muchas cosas que pensar. Quiero que haga conjunto con el G305, ya que el G305 está haciendo conjunto con el Kumara, que haga conjunto con este Kumara o con el 60%. No sé cuál modificar primero, si el Kumara estilo japonés o el 60% estilo japonés, pero me gustan los dos. Me parece que va a quedar mucho más clean y mucho más lindo el 60%, pero este Kumara le tengo cariño y me gustaría también. Este es el segundo Kumara que compré y no es tan personalizable como este, porque este tiene los LEDs que son independientes y este no es tan independiente. Este, los LEDs no se pueden configurar tanto, pero algo lo haremos. Volviendo al reposamuñecas, lo que quiero hacer es un rediseño e intentar que quede lo mejor posible, porque este se arqueó y quedó muy mal. Y eso es lo que no quiero que pase en la siguiente etapa del Kumara. Espero no tener que volver a jubilarlo dentro de mucho tiempo, ya que es uno de mis teclados favoritos y dentro de poco se vienen customs muy buenos. Yo solo digo que hay un 60% agarrando polvo, agarrando mugre, y que se puede convertir en un muy buen custom. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.